días amigos, ¿cómo están? Bueno, acá desde los malecones de Berisso y de Ensenada. Primer intento a la boga, domingo 21 de noviembre, con los colegas y amigos Gastón, Seba Ronin, el amigo Leo Corbiciero, compañero y amigo. Así que bueno, estamos atados acá en los palos, 7 de la mañana, río cargadito, se espera una buena marea en bajante. Así que bueno, en imágenes le vamos a estar mostrando el arranque de temporada de la boga. Empiezan a preparar equipitos y gatitos y bueno, vamos a aumentar la boga que esta temporada va a estar muy buena, muchachos. Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, como dijo Gastón, empiecen a preparar los anzuelos, la línea, las cañas. Se viene una buena temporada de boga. Bueno, en breve les estamos mostrando las imágenes. Comienzo de temporada en los malecones de Berisso, este famoso pesquero característico de la boga, uno de los mejores que tenemos en la Argentina. Y bueno, agradecer el material a Nicolás Quinn junto a los colegas que compartieron esta salida de pesca en este espectacular pesquero. Un muy buen comienzo de temporada de bogas medianas. Sabemos que todos estamos esperando noticias de este lugar, así que ya en noviembre ya están picando y bueno, tenemos por delante por supuesto los mejores meses, simplemente tirar unos 10-15 metros y que el plomo caiga entre los malecones o entre los palos. Justamente los malecones es porque en el fondo hay piedras y eso hace que se aglomeren los mejillones y por lo tanto se concentran las bogas a comer este alimento natural. En cuanto al plomo, plomo de tipo palito de 60 gramos, línea de dos anzuelos con anzuelito boguero y en las carnadas por supuesto anda muy bien siempre maíz, no hay que descartar la lombriz y también la masa dulce. Así que una linda nota de comienzo de temporada aquí en los malecones de Berisso. Cuarta, Tercera o cuarta, ¿no? En 2017. Dedicada al grupo. Dedicada al grupito. Humildemente. Humildemente. Sí, saca lindo de esa. Esa pelea que se quiere acá. Este plancho. Creo que la rojita. ¡Vamos, Leo! Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromeco, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso, al primero 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso, al primero 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca.
Camping y Pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos Camping y Pesca. Además, premio la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos, sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar.
Bueno, amigos pescadores, como era de esperar, teníamos una ventanita de poco viento a la mañana, así que suspendimos las excursiones, aprovechamos acá entre colegas para entrar a hacer el primer intento a la boga en los malecones, con muy buenos resultados, mucho pique, muchas capturas, muchas devoluciones. Así que bueno, los esperamos para poder realizar esta pesca acá en la zona de Ensenada. A mí me pueden contactar por Facebook como Nico Quinn o por WhatsApp con el número de celular 221-355-1178. Quiero agradecer a Gabriel López, el pescador, por el espacio y bueno, nos vemos pronto. Espero que estén muy bien esta jornada. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a mostrar más o menos en un paneo general de accesorios de mar. Ahora que se arranca la temporada, le vamos a mostrar cosas básicas que se utilizan para la pesca de mar. También aprovechando y mostrando el nuevo modelito de la marca Payo, que es el Angler, que viene con diseño de peces de mar. Aprovechando esta jornada que es exclusivamente para la pesca de mar. Bueno, como verán, acá tenemos bobinas de nylon, diferentes marcas, diferentes medidas, colores, calidades. Algunos anzuelitos que son clásicos de variedad de mar, los corvineros, los con anzuelos de pata más larga con traba, siempre con traba para que quede mejor sujeta la carnada. Algunas niñitas con bike clip, es un sistema que se usa mucho en la pesca de mar de costa. Algunas plomadas, plomadas de tipo satélite, plomadas con destrabe. Algunas salidas trafiladas para aquellos que usan nylon fino y necesitan sí o sí poner una salida para el casting. Hilo para atar carnada, que es un elemento básico en la pesca de mar, más que nada para tener la carnada bien sujeta. Algunas carnadas, por ejemplo, de la marca Gran Pique, anchoa, magrú, son carnadas básicas que se utilizan en la pesca de mar. Y bueno, acá también, como verán, hay un modelo que nosotros vendemos mucho para la pesca de mar, que es el cajón de rígido, que se utiliza para tanto para como asiento como para guardar las cosas. Tiene una amplia capacidad, tiene gaveteros dentro, como verán, para poner accesorios, divisiones, y después hasta sirve para llevar el pescado una vez terminada la jornada. El pescado, los riles, para el mar se utilizan muchos riles grandes, por el tema de espacio está buenísimo. Así que bueno, nada, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquiera de estos accesorios, o por cualquier otro accesorio que necesiten para la pesca de mar, y bueno, nos estaremos asesorando. Un abrazo. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472-550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. Pescadores, estamos acá con Isa, vamos a hacer una notita altos verdes. La mañana está
con niebla en la ruta, ya estamos en ruta 2. Vamos a pasar a comprar carnada en el puesto El Catu. Y vamos a ver si hacemos una pesquita de pejerrey, tararira y bueno, a ver qué sorpresa nos podemos encontrar. Llegamos al Catu, Dari. Empezamos a comprar la carnadita, Juancito El Catu. Tenemos cola de auto ya. Buen día, Juancito. Buen día. Buen día, bueno, para el Pescador TV en exclusiva, un jacato que hace calor. Estamos con Juancito del Catu, la mejor mojarra de Ruta 2. Juancito, contanos, se viene la temporada de verano, tenemos mojarra buena, todavía el pejerrey está. Sí, en las lagunas es más, creo que se ha activado más ahora después del sol. Lo que pasa es que, bueno, los calores. En contra, viste que está con 30 grados del sol. Tal cual. Se pone jodido, pero siempre que hay viento, se pesca. Bien, estamos en la etapa de transición. Ahora viene la época de verano. Arranca la tarucha, la lisa, la variadita. La ¿qué? Variada está buena. Carnada para el verano, para especies que hay. Tenemos lo que es dientudo, sabalito, mojarrones, mojarra grande. Ahí estábamos mirando después, las bolsitas que vienen. Después si no, hay filete de carpa, lombril, masa. Tiene de sábalo, una variedad bastante bien. Estás acá toda la semana, tenés para el que se olvida algo. Sí, lo poco que ha quedado. Bueno, son cosas que pasan en Argentina, sí. ¿Qué va a ser? ¿Algún artículo de pesca tenemos? Sí. ¿Hielo? Hielo hay. Bueno, para si no se derrite. Sí. Perfecto. Bueno, todo lo que necesita el pescador acá, kilómetro 112, ruta 2. Carnada del Catu. Bueno, Diego, se vienen las vacaciones y quiero ir a pescar a la costa. ¿Qué me recomendás? ¿Cómo andás, Gaby? Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre. Bueno, ahí vamos a mostrar hoy un poco lo que son las cañas para lanzar en el mar, para pescar de costa, en tres tramos. En este caso, por ejemplo, acá la verde, esta que tenemos acá, es el modelo DOC de Masterfish en 3,90 metros. ¿Sí? Tres tramos, 3,90 metros. Todas cañas de grafito, ¿sí? Grafitos bien modernos, M7, M8, M10, los de alto módulo, que le dan muy buena acción a la caña, son muy livianas y muy potentes. La Cooper en 420, también de Masterfish, excelente caña, ¿sí? Con mango de corcho. Cañas porque lo que tienen de bueno, la de tres tramos, es que es muy fácil de transportar, la podemos poner en cualquier lado, que no ocupan lugar y no tienen la incomodidad que teníamos antes con las varas de uno o de dos tramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Surfish 450, a mí esta caña me encanta, acción bien, bien rígida, es la Riva Surf en 450, una caña que es excelente, tiene unos pasadilos bárbaros y tiene un precio muy bueno también, porque bueno, hay cañas de este tipo que a veces son muy costosas. En este caso estamos mostrando todos modelos que no son tan caros, son accesibles y de excelente calidad. Después, por ejemplo, algo como para rotativo, tenés así la Storm de Surfish, que viene con el mango de corcholina y viene sin portarril, por ejemplo, para poder ponerlo uno a la medida que quiere. Y en este caso acá es la Omoto BBS,
que este es el modelo de surf casting, lo que sería para reel frontal. Viene el modelo para reel rotativo también, pero en este caso, por ejemplo, esta caña, si vos notás y ves los pasahilos, es una caña que lo que le podríamos llamar híbrida, ¿sí? Pues no son pasahilos tan grandes, se puede usar tranquilamente con los dos reels, que va a funcionar muy bien. Y tiene la particularidad que el portarril lo aflojamos, ¿sí? Y lo movemos a la distancia que uno quiere, ¿sí? Lo puedes subir, bajar, moverlo, según como te quede cómodo, ¿ves? Para arriba o para abajo, según la distancia que tenemos cada uno como para tirar y que nos quede bien cómodo. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Acá estamos
Llegamos acá a Alto Verde, estamos con Roberto, el encargado acá de la filia. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va a ir con la pesca. Acá Roberto nos va a decir más o menos cómo es los servicios que tiene acá el camping. Bueno, tenemos principalmente para los pescadores de orilla, hay 6 kilómetros con barranca, ribera. Hoy un día nublado, no se ve, pero lo conocen, mucha gente conoce. Tenemos botes en alquiler, como siempre, motores también. Motores de los clientes, recibimos hasta 15 caballos, y siempre andando despacio para cuidar la fauna, nada más. Es lo único que se le pide y se tiene, por supuesto. La gente cumple, hasta ahora no hay problema. La pesca, estamos después de una veda que ya está terminando. Pescado hay muy bueno, grande. No está fácil el pique en el día de hoy, pero se pesca. Así que esperemos que los muchachos que han venido hoy tengan un día de un pique normal. No pidamos grandes cantidades, porque ya todos conocen Altos Verdes, una laguna de mucha comida. Y bueno, hay que llamar al 2241 685143, es el teléfono. Sí, insista, porque no hay señal, da mucho trabajo comunicarse, pero es lo que sucede. Comúnmente siempre hay señal ya cuando estás en Castelli, que más o menos coordinamos siempre eso de las 7, 8 de la noche. Exactamente. Que ahí no falla la comunicación. Por lo general siempre el teléfono está desde las 6 y media de la mañana hasta las 8, 8 y media de la tarde, después ya lo corto y bueno, los lunes y los jueves mantengo cerrado el camping y la pesca. Se puede venir a acampar. ¿Venir a pasar la noche? A pasar la noche, sí. Perfecto. Sí, no hay problema. No hay problema. Sí, porque hay muchos que vienen acá como una... Se cierra, no se trabaja de noche, una cosa importante. Y hasta el otro día, aunque yo esté acá, no abro. No atiendo de noche. Perfecto. Sí. Algo que nos preguntan mucho, ¿bajada de kayak? Sí, bajada de kayak, canobote, no hay problema, botes comunes. Lo que no hacemos es trabajar con motores grandes, de grandes cilindradas. Es lo único. Después lo demás, todo, le ayudamos a bajarlo, yo tengo el equipo para bajar, subir, no hay problema. Perfecto. Bueno, el lugar está hermoso, viste que es grande, muy amplio, hay baño. Está todo completo para venir a pasar un día en familia es directamente. Camping modesto, agreste, diría yo. Hay que arreglarse con la naturaleza, hay que hacer fuego, hay que traer una luz a la noche, si no... Hay que venir a acampar los días de luna llena para ahorrarse la batería. Después está el sol en el día, no hay problema. Así que bueno, y después dejamos el número anotado en el video, así que para que todos aquellos que están interesados que llamen, hablen con Roberto. Así que buenísimo. Perfecto. Bueno, nos vamos al agua, Darío. Dale. Vamos. Ahí tenés el bote. Amplio bote para hacer un baile. Bueno, el día está con una niebla cerradísima, no se ve 20 metros delante del bote, nada, no se ve absolutamente nada. Tenemos acá un bote y motor de alquiler, 5 caballos. Vamos a pescar un ratito anclado hasta que se levante la niebla. Jarrita de catu, impecable, tamaño perfecto. Ahí vamos con Isa, aparentemente pique de pejerrey, aparentemente, y bueno, vamos a copiarlo por las dudas, si es que se puede. Para mí fue un peje, y lindo. Ah, no, me engañó la vista. Alto va a haber. Terrible va a haber. Había chapoteado mucho para hacer un bagre, pero bueno, era un bagre. Thank you.
Ezeiza con una especie indefinida. No sabemos si es talucha o bagre. Bagre, ¿no? La actividad de piel con el calor. Está muy en el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano: bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221 59 21 746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.álvarez. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. A todos los seguidores de Maco Pesca.
estamos en esta oportunidad nuevamente en General Lavalle. Acá con el amigo Javier. Javi. Hola, ¿cómo andás? Acá estamos con Javi Granero. Cangrejeando. Bueno, son como las 7 de la tarde, recién llegamos. Estamos por armar, recién bajamos las cosas. Acá Javi está sacando cangrejo con la trampita mortal. Miren, agarra un cacho de cuero de pollo, ¿sí? Lo ata una, le ata una tanza y lo tira al agua. Estaba contando cómo sacamos los cangrejos, ¿sí? Con el cuerito de pollo. Tira al costadito y ahí levanta. Bueno, y se saca el cangrejo que viene enganchadito en el cuero de pollo. Vamos a ver si sacamos alguna corvina negra hoy, día 4 de noviembre 2021. 4 de noviembre 2021, jueves. Vamos a hacer mi primer intento a la corvina negra en General Lavalle. Dicen que está el agua dulce y que no está picando. Que han sacado una, dos. Vamos a ver si tenemos suerte nosotros y sacamos alguna. Y si no, le vamos a mostrar cómo la vamos a ir pasando durante la jornada. ¿No, Javi? No, espectacular. Ya estamos pasando la vida. A ver cómo trae. Mirá. Miren. Ya la estamos pasando bien sin haber pescado. Sí. Tres juntos trajo ahí. ¿Vieron cómo es la trampita para sacar cangrejo? Eso es cuando tenés el agua cerca. Mirá ya cómo está. Aquel está lleno. Mirá, ahí está. Bueno, ahí cayó. Y así vamos sacando. Espero que les gusten las imágenes. Ahora les muestro el encarne. Ahora les voy a mostrar el encarne que hacemos. Les voy a explicar cómo encarno yo. No significa que sea lo correcto. Porque muchos van a decir, no, que así no se hace. Bueno. Yo encarno de esta manera. Agarro cangrejito, le saco las pinzas, las dos patitas de atrás y desde la panza, hacia arriba, la encarno así. Agarro otro, mismo procedimiento, le saco las dos pincitas, le saco las patitas de atrás y de abajo hacia arriba y ahí queda otra más, a ponerle tres, son chicuelos. Ustedes vieron recién que el cangrejo lo sacamos de acá de la orilla. No es necesario traer cangrejo, gente, no hay que comprarlo. El cangrejo se saca de acá. Bien, vamos con el tercero. Como hay mucha cantidad de cangrejo, yo no lo ato, lo tiro así. Y cada tanto saco y cambio la carnada, porque el cangrejo abunda acá. No es necesario atarlo porque, ya te digo, es continuamente sacar y cambiar la carnada cada, no sé, 20 minutos, media hora, yo la cambio la carnada. Y ahí queda el encarne. Les muestro la línea que yo uso. Bien la madre, ¿sí? Anzuelo, más o menos de 60 centímetros, y acá tengo el plomo. Este es un plomo de 110, chato, no uso con traba yo. Después voy a hacer un video cómo fabrico la línea. Bueno, hago el primer tiro, a ver qué pasa. Primer tiro realizado. No son tiros muy largos, 25 metros cuando mucho, y a esperar si alguna quiere picar. Espero que le guste. Continuamos. Bueno, acá seguimos, ya tenemos todas las cañas de agua. Ya se hizo de noche. Se escucha roncar, no mucho, pero se escucha roncar bastante. Así que esperemos tener suerte y que se pueda enganchar alguna. Ya se ven las cañitas. Esperando que pique una corvina negra para mostrarles a todos ustedes. Desde General Lavalle y Maco Pesca.
Parece que viene la primera. Vamos, Maco viejo nomás. A ver qué. Sí, qué lindo, che, llegó lindo. Vamos a ver qué. Muy bien, Primer corvina de la temporada en la valle. ¿No? No, acá cómo se ve. Bien, donde llega la vida, se pone loco. Opa. Bueno, venimos a probar con Javier. Nadie decía nada. Se escucha roncar mucho. Se escucha roncar mucho. Y bueno, ya se dio la primera. Pero Javi, hay que sacarla ahora. Hay que sacarla. No, si picó para adelante, viste que. Uy. Se vino. No, ahí está, está. ¿Cómo? ¿Este riel? Tiene chicharra. Y la bruma que viene corriendo de atrás. Como parecía, pero salió la primera de la temporada. Ya hay una afuera, eso es bueno. La primera del 2021 en la valle. Se la dedico a todos ustedes y bueno, esperamos tener más suerte. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby.
Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-539566 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Hago la línea para la corvina, yo le voy a mostrar. Bueno, uso tanza al 070, ¿sí? Al que vive en casa Tormach, anzuelo, en este caso uno Flounder 50, los 34043, así que vas a ver acá 34043, un anzuelo mediano. Muy clavadores, siempre me dieron un buen resultado. Les muestro cómo hago la línea. Agarro la punta de la tanza, ¿sí? Paso por el ojal, le doy 5 vueltas, luego paso por el acá por la vueltita del medio, que está al lado del ojal, vuelvo nuevamente a sacarlo. Mojo un poquito para que no se vaya a quemar la tanza. Bien. Ahí dejé ya el anzuelo fijado en la tanza. Le dejo más o menos un metro. Hago, yo digo medio bozal. No sé cómo le llaman ustedes. Es agarrar, darle dos vueltitas en el lugar. Dos vueltitas. Y me queda así. Por acá paso mi plomada, que es una plomada hecha con la parte de abajo de un desodorante de aerosol, ¿sí? La parte de abajo, una plomada chata de 90 a 100 gramos. Paso por aquí y ahí va quedando la línea. Le dejo unos 20 centímetros más, corto. Le hago el nudito acá para poder enganchar la madre del reel. Corto el sobrante. Y ahí me queda la línea armada. Madre del reel. Plomadita. Más o menos 90 centímetros de largo. Anzuelo. Esa es la línea que yo uso. Espero que le haya gustado y que alguno que la pueda poner en práctica a ver si tiene resultados y saca alguna corvina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los cangrejos. El otro día me preguntaban cómo me doy cuenta si el cangrejo es macho o si es hembra. Hay tres características que son para poderse cuenta de si es macho o hembra. La primera, para mí la más que prevalece, son las pinzas. Este es un cangrejo macho. Observe las pinzas que tiene. Pinzas muy grandes. Y este es un cangrejo hembra. Pinzas chiquititas. Primero. Segundo, la parte de abajo del cangrejo macho, ¿sí? No tiene nada. Y el cangrejo hembra tiene las huevas.
acá abajo. Si ustedes observan, tiene como tierrita así, son las huevas. ¿Sí? Están desovando, son las huevas del cangrejo hembra. Esa es la segunda manera de saber si es macho o hembra. ¿Qué pasa? Mira, mira cómo saca. Y para que podés picar todas juntas, bola, después. No, puede ser que haya enganchado la línea de esta. Mira, mira, mira. Estoy arriba, estoy arriba de mi línea. Esta la tiré después, me parece. No veo por la luz, Maco. Me cansa, fíjate. Ya van como 5 minutos, ¿no? ¿10? 10 minutos por lo menos. Luchando. Arriba, arriba, arriba. Ya tenés a ver la caña. Dale un poquito porque si la apurás mucho, por ahí cortás. Sí. ¿Viene? Acá, acá. A ver, tranqui, tranqui. Mira que acá pega el coletazo. Muy bien, Dani. A ver, Dani. Mejor que hace 2 horas. Vamos, la primera. Sacate la lucita de arriba porque si no me encandilás. ¿Estoy con la luz yo? Sí. Me retengo. Dani. Bueno, mira la mora. Esperá. Espectacular, Dani. Vamos, ojalá que salga más. Esperemos que se dé otro pique, ¿no? Esperemos, recién arranca esto. El primero de la noche. Vamos. Ahí vamos. Vamos por más, chicos. Continuamos.